Hello, my friends. How are you doing today? Como están todos? Los saludo con mucho gusto. You know, it's a pleasure for me to be here. Thank you for being here. Happy Valentine's Day yeah, to everybody. Happy Valentine's Day. Um, Si me pueden decir si me escuchan, si el audio está correcto, para que pueda yo este, checar cualquier problema técnico, háganmelo saber. ¿Cómo están a todos? Se escucha muy bien, Rubén. Gracias. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, mi pregunta es si quieren... La... Creí que no iban a querer la clase porque a lo mejor tenían hoy programado alguna cena romántica o tenían algún compromiso. Entonces estaba yo dudando si transmitir esta clase o no transmitirla. Pero bueno, este yo creo que sí, ¿no? O, o van a tener algún compromiso, ustedes díganme. Se escucha muy bien. Muchas gracias por su reglamentación. Ok, correcto. Creo que todo está funcionando perfectamente. muy bien muchas gracias gracias pues vamos este amigos vamos a continuar con este con la clase llevamos recuerden que una secuencia para que ustedes puedan ir aprendiendo ir cons consolidando su aprendizaje en inglés sin que se queden eh, con alguna duda sale recuerden siempre tener a la mano sus eh, libretas o donde estén haciendo sus apuntes y cualquier pregunta que ustedes, eh, cualquier pregunta que ustedes tengan, me la puedan preguntar eh, cuando, en la sección de preguntas o en cualquier momento yo voy a estar leyendo sus mensajes. Recuerden mucho eso. Muy bien. Bueno, correcto. Excelente. No tienen compromiso. Veo que no tienen ninguno compromiso. Eh, ok. Happy Valentines Day. Eh? Feliz San Valentín. Espero que se la hayan pasado genial. Aunque todos los días debería de ser el día de Muy bien, amigos. Bueno, de antemano, ya saben, les mando un fuerte abrazo a todos hoy, mañana y siempre. Ok. Eh, vamos a iniciar entonces. Voy a pasarme a Zoom para poder compartir el material que vamos a estar trabajando hoy. Muy bien, este, voy a estar leyendo sus mensajes, cualquier duda que ustedes tengan, eh, la voy a estar leyendo, ¿correcto? Muy bien, este, en la clase pasada estuvimos trabajando en cómo poder nosotros aprender una estrategia para aprender a pensar en inglés, ¿sí? En eso estuvimos trabajando la clase anterior. Y les mostré algunos uh, métodos o algunas mnemotecnias que ustedes pueden seguir. ¿Sale? Eh, estuvimos viendo tres. Ahorita vamos a, a terminar esta que nos quedó un poco ahí a la mitad, pero la vamos a ver. Ya dijimos entonces que, pues normalmente, la estructura más eh, fundamental o más esencial es la estructura subo, que nos indica el orden con el que debemos colocar los elementos. Sujeto, verbo, objeto. Si ustedes interiorizan esta estructura, si ustedes la interiorizan, va a ser mucho más fácil que puedan comunicar cualquier idea en inglés, ¿ok? Y no estén pensando en español y traduciendo palabra por palabra, ¿correcto? Bueno, entonces dijimos esto. Voy a leer estos enunciados. I always drink coffee in the morning. I rarely go to bed before midnight. My dad usually has dinner at eight o'clock. My friends never go to restaurants. We often go to the movies. Muy bien. Aquí lo que tengo en un color distinto son los adverbios de frecuencia: always, never, often, frequently, etc. Estos adverbios de frecuencia normalmente van a ocupar un lugar específico en los enunciados. Sí, les dije que en un enunciado simple eh, los vamos a colocar en medio del sujeto y del verbo principal. Vean cómo aquí todos están colocados en medio del de sujeto y el verbo principal. Sí, ese es el lugar donde siempre van a ir. No importa en español ustedes cómo lo, no importa en español cómo lo digamos. Lo importante es que interioricemos, lo importante es que aprendamos dónde se colocan en inglés. ¿Sale? Muy bien. Ahora, pasemos a lo siguiente. Les estaba explicando: cuando nosotros tenemos un verbo auxiliar, un verbo modal o el verbo to be, que son estos, cuando tenemos alguna de estas palabras que tenemos aquí, estas que estoy encerrando aquí. Y vamos a utilizar un adverbio de frecuencia. Este adverbio de frecuencia, amigos, tiene que ir después de estas palabras. Vean estos ejemplos. Vean, otra vez son mismos adverbios de frecuencia porque son muy comunes en inglés, pero ahora se, ya no los ponemos en medio después del sujeto. Los vamos a poner después ya sea del verbo to be, del verbo modal o del verbo auxiliar. He's always late. He's. Always late. If you can see, always goes after the verb to be. What is the verb to be? Is. 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 He's always late. El siempre llega tarde. They are never at home at this time. They are never at home at this time. All right. Once again. I'm uh, uh, placing the adverb "never" after the verb "to be." "Never" goes after the verb "to be," after modal verbs, after uh, "will," for example. I can I, I can sometimes understand spoken English. I will always love you. I don't often eat fish. Okay. Entonces vean en todos esos ejemplos, amigos. En todos estos ejemplos tenemos el adverbio de frecuencia después del de verbo to be, después del verbo modal o después del auxiliar. ¿sí? Esta es la diferencia que ustedes tienen que entender entre los ejemplos anteriores y estos. ¿sale? Si vas a utilizar un verbo modal y también un adverbio de frecuencia... El adverbio de frecuencia lo colocas después. Si no hay un verbo modal, no está el verbo to be y no hay un verbo auxiliar, entonces simplemente el adverbio de frecuencia lo vas a colocar después del sujeto, ¿sí? en medio del sujeto y del verbo principal. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Hasta por aquí más o menos nos quedamos en la clase anterior. ¿Qué pasa ahora cuando este, hacemos preguntas utilizando... Adverbios de frecuencia, frequency adverbs. What time do you usually have breakfast? What time do you usually have breakfast? Sí. A qué hora normalmente desayunas? What time do you usually have breakfast? En la, cuando hacemos preguntas, recuerden que el auxiliar el verbo modal o el verbo to be lo vamos a colocar siempre por regla general antes del sujeto antes del sujeto entonces cuando hacemos eso ya el adverbio de frecuencia entonces va a quedar después eh, o va a quedar otra vez en medio del sujeto y en medio de el verbo what time do you usually have breakfast Is Tom already here? ¿Ya está Tom aquí? Do you often go to the movies? ¿Frecuentemente vas al cine o vas seguido al cine? Have you ever seen a ghost? Okay, aquí, aquí va separado, a ghost. Va separado, sí. Have you ever seen a ghost? ¿Alguna vez has visto un fantasma? What do you usually have for breakfast? What... ¿Do you usually have for breakfast? Normalmente, ¿qué desayunas? Esa es la pregunta, ¿sale? Entonces, eh, pongan mucha atención eh, 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 a esto. Entonces, cuando hacemos preguntas, este, pues si se dan cuenta, el adverbio de frecuencia queda en el mismo lugar, ¿sí? En el mismo lugar, en medio del sujeto y del verbo. Hasta aquí es donde nos quedamos la clase este pasada, ¿sale? Bueno, entonces acuérdense, es muy importante que ustedes se aprendan esta estructura, es fundamental, sí, fundamental completamente. Quieren avanzar en su inglés, quieren eh, comunicarse más con mayor fluidez, recuerden siempre esto. Vamos a hacer una pequeña práctica, amigos, ¿sale? Vamos a poner en práctica lo que hemos visto. Llevamos presente simple, lo que llevamos visto a ver, cómo nosotros traducimos estas ideas, cómo comunicamos, no es traducir, es comunicar estas ideas, porque traducir nos agarramos a veces palabra por palabra, pero ya vemos que no coincide completamente el español con el inglés, no hay ninguna coincidencia, ¿sí? Dijimos en clase pasada que en español la sintaxis es muy flexible, así es que podemos decir una sola cosa de diferentes formas, de diferentes maneras, pero en inglés se sigue una estructura específica. Eso es lo que hace al inglés más fácil, amigos. Vamos a ver. Lo primero que ustedes, de acuerdo a lo que les dije, lo primero que deben para traducir estos 10 enunciados, no para traducirlos, perdón, para comunicar estas 10 ideas, lo que tenemos que identificar es primero los dos elementos: sujeto, verbo. Estos dos elementos es lo primero que debemos identificar. Sujeto-verbo. Sujeto-verbo. ¿Sí? Bueno, quedaría de la siguiente manera. Vean, en el primero, aunque no hay un sujeto, dice, llueve mucho en junio. Llueve mucho en junio. Aunque no hay un sujeto ahí, pero en inglés lo tenemos que colocar. Como no es un sujeto personal, vamos a colocar un sujeto impersonal que en inglés es el it. Si es singular, los sujetos y los verbos quedarían de la siguiente manera. Primero, acuérdense, identifiquen esto. Si quieren hacer esta estructura automática, tienen que identificar estos dos elementos: sujeto, verbo. Okay. It rains. My parents live. Tom works. I play, we like, we work, Megan speaks, I love, I have, you speak. Sale muy bien. Una vez, así es, ahorita vamos a ver, Elsie, eh, sí, obvio, ahorita vamos a ver, es correcto. Vamos a ver entonces, tenemos esto, primero identificar estos dos elementos. Y al final va a ir el objeto. ¿Sale? Recuerden, después del sujeto, verbo, viene el objeto o los complementos, pero siempre los colocamos al final. Sí, siempre los vamos a colocar al final. It rains a lot in June. Perdón, aquí otra vez, ay, se me pasó. Aquí va una E. June, en junio, aquí lleva una E. Sorry. It rains a lot in June. My parents live in Mexico. Tom, Tom works in a school. I play soccer on Sundays. We like dancing very much. We work from Monday to Friday. Megan speaks three languages. I love cooking. I have two brothers. You speak English very well. You speak English very well. Perfecto. Entonces, amigos, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de aquí? Tenemos que rescatar lo siguiente. Vean cómo. Si logras identificar el sujeto y el verbo, va a ser muy difícil entonces que puedas comunicar estas ideas. Va a ser muy, perdón, muy fácil que lo puedas comunicar. Recuerden lo que dijimos la clase anterior. En español, Omitimos los sujetos en español, utilizamos diferentes sintaxis, o sea, movemos las palabras de un lado. Por ejemplo, la número uno pues, la podemos decir: llueve, llueve mucho en junio, o podemos decir: en junio llueve mucho, eh, eh, etc. Sí, podemos cambiar, pero en inglés solamente vamos a seguir una estructura en específico: sujeto, verbo, objeto. Sí. Cuando no hay un objeto, significa entonces que hay dos adverbios. Primero vamos a, vamos a indicar dónde, ¿se acuerdan de la estrategia DOCU? Primero vamos a indicar dónde y después vamos a indicar cuándo, en ese orden. Con eso, si ustedes se aprenden eso, ya están del otro lado. Muy bien, bueno, hasta aquí nos faltó complementar, hasta aquí nos faltó este... Eh, Ok, hasta aquí eh, nos faltó. Um, correcto, vamos a ver. Hasta aquí debimos haber llegado a la clase pasada. Hoy vamos, como el, el tema lo indica, hoy vamos a trabajar otra vez con el mismo tiempo, pero vamos a pasar con la siguiente palabra. El auxiliar de la clase de hoy, el que vamos a ver, es el auxiliar to. Ok. Auxiliar to. Hay dos cosas que necesitan saber acerca del auxiliar do. Bueno, para empezar, como auxiliar no significa nada. Como verbo significa hacer, pero como auxiliar no significa nada, amigos. ¿Sí? Bueno, dos cosas que necesitan saber acerca del do. Aquí está. El do lo vamos a utilizar, el auxiliar do, para preguntar y para negar en inglés para preguntar y para negar en inglés. Y debes de saber también que cuando hacemos una pregunta, el auxiliar, bueno, todos los auxiliares, cuando tú vas a hacer una pregunta en inglés, por regla general, todos los auxiliares los colocas antes del sujeto, ¿sí? Por eso es que para preguntar estoy diciendo que se coloca antes del sujeto, en este caso el do. Y para negar... El do se va a contraer con el not y va a quedar de la siguiente manera. Cuando el do se contrae con el not, queda don't o doesn't. Don't, doesn't. Si han de preguntar, ¿y qué, y qué, es, qué significa el, el doesn't o el does? Bueno, el does, ¿qué significa? Bueno, es el mismo auxiliar do, nada más que recuerden. Que dijimos que cuando un verbo se utiliza con terceras personas del singular, que es él, que es ella o que es eso, entonces al verbo se le aumenta una s o una es. En este caso, como el verbo tú termina con una O, por eso se le aumenta ES. En otras palabras, el doesn't o el does lo vamos a utilizar <coughs> cuando el sujeto de nuestra oración sea he, she, it. He, she, It. Muy bien. Hasta el momento, si tienen alguna pregunta, estaré checando sus, este, eh... ok, me pregunta, profe, la oración 8, cocinar no es un verbo infinitivo. Ok, me imagino que te refieres a, a la anterior. A ver. Eh, ocho. Ok, sí, no es un verbo infinitivo. Ok, sí es cierto. Ok, la ocho. Este, se los explicaba yo también por ahí en un short. Hay algunos verbos en. Eh, en inglés que admiten las dos formas: la forma infinitiva. Un verbo con el tú y un verbo con ing. ¿A qué me refiero con esto? Bueno. Ahí, si sí dices I love cooking, el verbo love te admite que después puedas poner el, el otro verbo con ing o con el to. I love to cook. Me gusta cocinar. Puedes decirlo con to cook o cooking. Podríamos entender uno como me gusta cocinar y otro como me gusta todo lo relacionado con la cocina. ¿Sí? Esa es la diferencia para quien me está preguntando. Ok, entonces vamos hasta aquí. Eh, muy bien. Mm. María Isabel Ramos, te recomiendo que inicies este curso que llevamos con las clases en vivo. Desde el módulo 1 lo encuentras en mi canal. Te vas a la sección de listas de reproducción y ahí vas a encontrar eh, todo en orden. Muy bien, correcto. Gracias. Entonces, continuamos con esto. Entonces, espero que esté quedando claro porque este, este do es algo muy esencial y que también provoca muchas, muchas dudas. Bien, vamos a ver. Entonces, dijimos que el do lo vamos a utilizar para preguntar y para negar, para preguntar y para negar. Muy bien. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué hace que nosotros identifiquemos una negación? ¿Qué es una negación? Bueno, las preguntas ya sabemos, la entonación, cómo la hacemos hacia arriba. O bien las preguntas tienen signos de interrogación en español, uno que abre, otro que cierra. Las negaciones las vas a identificar por lo siguiente. Si está la palabra no, si está la palabra no, eso significa que es una negación. Para que puedas negar correctamente en inglés, para que puedas pensar en inglés, amigos. La estrategia también que les muestro hoy es la siguiente estrategia, la estrategia suave, ¿ok? Tienen ustedes que respetar e identificar esta mnemotecnia, suave. ¿Qué significa? Significa una triada muy poderosa que ustedes tienen que interiorizar. Sujeto, auxiliar, verbo. En ese orden, amigos, en ese orden. No importa... Si aquí solamente son dos palabras, lo que, lo que quiero comunicar son dos palabras en español. No importa eso. Tú tienes que saber identificar en inglés esta mínima regla que tienes que respetar: la regla suave o la nemotecnia suave. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo traduciríamos la primera? Ya les dije. No piensen, amigos, sí, en la clase pasada se los dije y eso tiene mucho valor lo que les estoy compartiendo. No pienses en español. Si quieres aprender inglés, tienes que dejar de pensar en español. Trato de utilizar el español para hacer más rápido transmitirles más rápido, por supuesto, que el conocimiento. ¿Sí? Pero ustedes lo que tienen que interiorizar son estas tres est estos tres elementos, ¿sale? Si piensas en español, vas a querer traducir cómo se dice a en inglés, cómo se dice a en inglés, y lo vas a estar buscando y eso te va a trabar. Después vas a querer buscar cómo se dice mi, cómo se dice mi en inglés, y también no lo vas a encontrar. Eso qué es lo que va a hacer, eso hace para empezar estás pensando en español y va a ser que detenga tu fluidez. En cambio, si piensas en esta estructura que te acabo de dar, va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo para que tú lo hagas. Primero identifica el sujeto? ¿A quién pregunta? ¿A quién no le gusta el café? Si eres muy básico, si estás en un nivel muy básico, pregúntate eso: ¿a quién no le gusta el café? A mí. Entonces, primero pones eso. Después del, del sujeto viene el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Lo acabamos de ver ahorita. Para negar va a ser el auxiliar don't. Después del auxiliar sigue un verbo. ¿De qué estás hablando? A mí no qué? No me gusta. Entonces, después viene el verbo gustar. ¿Okay? Y ya lo que venga es, viene al final, lo colocas al final, pero siempre identifica estas palabras básicas. Sujeto, auxiliar, verbo. Sujeto, auxiliar, verbo. ¿sí? Identifica esto. La otra, no sé. ¿okay? ¿Cómo dices no sé? Bueno, piensa en inglés. Otra vez, identifica. Sujeto, auxiliar, verbo. ¿Quién es el sujeto? Yo. Otra vez estamos hablando de yo. El auxiliar es don't y el verbo no. I don't know. Aunque en español lo digamos con dos palabras, en inglés tienes que respetar esta triada que te acabo de poner. I don't know. Sí. Muy bien. Ahora, gracias. Ángel, Virginia, uh, muchas gracias por su super chat. Muchas gracias. Ángel, Daniel, Ortiz, Osorio, Dios los bendiga. Uh, Virginia Medina, muchas gracias. Dios los bendiga. Uh, a Vivi Vargas también, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo al canal. Gracias por su super chat. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, entonces eh, les estaba comentando. Sí, dos cosas ahora. Vamos a pasar a unos detallitos que también quiero compartirles. Vean, I, I don't like coffee. I don't know. I don't like coffee. I don't know. Algo que quiero decirles aquí es lo siguiente. Gramatic, si quieres ser gramaticalmente correcto, esto es lo que tienes que seguir. Ahora vamos a ver la pronunciación. Si lo pronuncias correctamente, lo dirías, I don't like coffee. Esto es como se pronuncia correctamente, pero los nativos cuando hablan de manera natural no lo hacen de esa manera. ¿sí? Por ser una palabra muy común, les voy a compartir cómo se hace. Para empezar, cuando los eh, nativos pronuncian de manera... Natural eh, palabras de este tipo con dos consonantes, la T ya no la pronuncian. La T ya no la pronuncian, ¿sí? Solamente en casos muy específicos, pero en la mayoría no la pronuncian. Solamente pronuncian hasta la N. Eso les va a ayudar a comprender más y también a que tengan mayor fluidez. Ahora, algo que quiero que sepan: la D y la T, normalmente los nativos la pronuncian como si aquí estuviera el sonido de una R que nosotros tenemos en, en, este, en español. Cuando decimos, esto está muy barato, el sonido de la R. Acuérdense, ellos cuando, cuando hablan de manera natural no dicen, I don't, I don't like coffee. No pronuncian la de ellos, dicen, I don't. Aquí pronuncian como si estuviera una R, una O y una N. ¿Sale? Esa es la recomendación que yo les hago quieren sonar más naturales en inglés pronuncien este auxiliar así don't i don't like coffee sí. i don't like coffee i don't know i don't know i don't like coffee i don't know i don't, like I don't know, I don't know. Okay. esa es una estrategia que les doy para este, que ustedes eh, puedan eh, aplicarla eh, stay safe, wash your hands. Gracias por tu super chat. Muy bien, entonces alguna pregunta que tengan, amigos, este es momento de responderla. Cualquier pregunta que tengan. Amigos, cualquier duda que tengan, este, estoy aquí para, para poderla este, solucionar. Entonces, vean, eh, pronuncien de esta manera el don't, don't, I don't, I don't know, I don't know, I don't know, I don't like coffee, I, I don't like TV, I don't like to read, I don't like whatever. Okay? you just try to pronounce uh, uh, this verb, wrong, uh, wrong, wrong. Traten de pronunciarlo de esta manera. Sí, va a ser eh, que ustedes puedan este, hacerlo más. Exactamente, Josué. Iron. Sí, Iron. 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 Ok, a ver, José Gutiérrez me pregunta, teacher, uh, no lleva el artículo. Ajá. Normalmente dice, no me gusta el café. Como hablamos de manera general, acuérdense, eso lo vimos en el módulo 1 en inglés, cuando hablamos de manera general omitimos los artículos definidos, ¿sí? Yo hablo de manera general, pero si hablara yo, de, yo digo de manera general, o sea, no me gusta el café, ningún tipo de café me gusta y estoy diciendo que no me gusta el café de ningún tipo, pero vamos a ver que, que alguien me preparó en este momento una tacita de café, ¿sí? Me preparó una taza de café La pruebo y esta taza de café, este pues tiene demasiada azúcar o no sabe bien. Entonces digo, I don't like the coffee. Sí, pero estoy diciendo de manera específica. Estoy diciendo, este café que me dieron no me gustó. Okay, entonces, esa es la diferencia entre poner el artículo de y no ponerlo. ¿sí? Si pones el artículo da, esa es la diferencia. ¿sí? Cuando hablas de manera general, lo omites. Cuando hablas de manera específica, hay que escribirlo para quien me está preguntando. Muy bien. Así es, Enriqueta. Así es. La clave suave queda para estructuras, este, para negaciones. Ya ahorita les lo vamos a ver más. Una duda del artículo, el en español antes de café en inglés no existe. Eh, sí, ya les acabo de dar ahorita esa explicación. Muy bien. Recuerden que estas clases se trata de, de que haya esta retroalimentación con ustedes, así que no tengan ninguna duda, así que todas esas dudas que han tenido y que les han detenido en su aprendizaje, que las podamos re resolver juntos. Muy bien. Él se olvidó. You're right. Ok, guys. Ah, en la tercera persona del singular, ¿cómo, cómo suena? Ok. Uh, en la tercera... Uh, sí, José Ambris, también eso que dices es correcto. Sí, en la tercera, ¿cómo suena? Dozen. Sí, dozen. Así, en tercera persona del singular suena dozen. Dozen. ¿Sale? A ver eh, si la recordamos, está acá. En la tercera persona del singular, acá suena da, hasta la N también, doesn't. ¿sí? No digan doesn't, porque les va, a, les va a costar más trabajo, amigos. Por eso es que a veces cuando nosotros queremos hablar natural, no, miren, nosotros como este latinos, eh, cuando hablamos el inglés, lo queremos hacer tan perfecto. Y al buscar esta perfección, en realidad sonamos muy extranjeros. Por eso. Si ¿Sí? ellos no, normalmente cuando hay un, un tip que les comparto, cuando al final de una palabra hay dos consonantes, solo pronuncian la primera consonante. La segunda consonante ya no la pronuncian. Sí. Por eso es que ellos van haciendo las uniones entre sonidos más fácilmente. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Continuamos entonces donde nos quedamos. Seguimos entonces. Vamos a tener práctica. ¿Sale? vean cómo traducirían estas cómo comunicarían estos estas ideas de qué manera las comunicarían vean lo primero que deben identificar que todas tienen la palabra no todas tienen la palabra no ya sea al principio en medio o, o en algún lugar tienen la palabra no ¿Sale? vean esto significa traten ustedes de, de comunicarlas cómo comunicarían estas ideas Bien, ahí está la palabra no, las estoy subrayando. Perdón, las estoy rayando. Ahí están. Todas son negaciones. Si está la palabra no, entonces son negaciones. Lulu Saavedra, es correcto. I don't want to go to the park. Es correcto. I don't want. Escucha cómo pronuncio el don't. No digo I don't, digo I don't. I don't want to go to the park. Ok, muy bien, entonces. ¿Cómo quedarían traducidas las estos enunciados? Bueno, primero acuérdense, ¿qué es lo que va a hacer que ustedes aprendan fácilmente el inglés? Esto que tienen aquí a la izquierda que nada más les sirva de manera general, pero no lo traduzcan amigos palabra por palabra, no lo hagan palabra por palabra, no piensen en español, piensen en inglés. Pensar en inglés es acordarse de la mnemotécnia que les dije. La mnemotecnia suave. Primero identifiquen los sujetos de cada enunciado y lo van a hacer correctamente. Yo sé que ahorita están en un nivel básico, pero después lo van a hacer ya en automático. Primero identificar los sujetos. En la primera, ¿quién no quiere trabajar hoy? Yo. Ahí está. El otro. Vean. Esos son los sujetos de cada uno de estos enunciados. Aunque unos no estén escritos, es, pero el sujeto lo tienes que escribir en inglés. Sí. Correcto. Ya llevas el su, te falta el a, ¿sale? Acuérdate, la triada suave, la triada suave. Llevas el sujeto, ahora viene el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Es el do, pero ya sabes que de acuerdo con el sujeto vas, puede ser do o puede ser das. <coughs> De acuerdo con los sujetos, estos serían entonces los auxiliares. Don't, doesn't, 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 don't, don't, doesn't, doesn't. Excelente. Ya una vez que tienes esto suá, te falta el verbo y los complementos al final. Sí, ¿Cuáles son los verbos? Hay, hay enunciados que tienen, por ejemplo, en el primero incluso hay dos verbos. Hay un verbo principal y uno secundario. El principal es quiero y el secundario es trabajar. Entonces van así. Estos serían los verbos con sus complementos. Solamente estas tres cosas, amigos, son las que tienen ustedes que aprender. Solamente. No hay más. ¿Ok? Y espero aquí sus dudas. Cualquier duda que tengan. Aquí este me la van a escribir, sale, yo las voy a estar leyendo. Aquí aclaramos las dudas. Entonces quedarían. I don't want to work. I don't want to work. Okay. Want to work? I don't want to work. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. My mom doesn't like football. My mom doesn't like football. My sister doesn't speak English. My friends don't have a car. We don't live here. He doesn't want to come. She doesn't like to cook. Muy bien. Sale. Espero aquí sus, las, preguntas, las preguntas. teacher, my no es primera persona? Este no. my no. ahí todo el sujeto, si se dan cuenta, a ver, quién me está preguntando, mi amigo Cole Manuel Macías. No, aquí dice, todo el sujeto es my mom. Sí, no 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 te fiques solamente en el adjetivo posesivo my, no. Fíjate en todo el sujeto que es my mom, o sea, mi mamá, mi mamá es ella. Sí, por eso es tercera persona. Igual my sister, estamos hablando de mi hermana, o sea, ella también. Fíjate cómo en el que está bajo my friends, ahí, aunque tiene también el my, pero estamos hablando en plural, o sea, mis amigos, o sea, ellos. Sí, ellos. Esta es la respuesta. Muy bien. Ok, a ver, ¿quién me.? I don't want to work day. Good. He doesn't want to come. Good. Juan Hernández, teacher, y hoy no se pone. Hoy, a ver... Ah, sorry, yeah. You're right. Uh, I'm so sorry, yeah. I'm wrong. Ah, ¿Quién me está preguntando? Okay. Sí, Diego, perdón. Juana y Diego que me están preguntando. Sí, va al final, ¿sale? Este, la primera, sí es cierto. I don't want to work today, ¿sale? El today va al final, sí es cierto. Qué bueno que me hacen esa aclaración. Lo que pasa es que como ya no me, cab no me cabía en la diapositiva, seguramente lo omití. A veces trato de ir... Checando, eh, eh, ¿cómo se llama? Le pongo 24, 28, 32, este, al tamaño, tamaño de la letra, y a veces se me sale de este, se me desconfigura, por eso a veces lo omito. Pero es correcto lo que ustedes me dicen. Ahí debía haber puesto today. Lo correcto es decir, I don't want to work today. I don't want to work today. ¿Sale? Algo también que les recomiendo muchísimo es lo siguiente. Uh, el want to, cuando lo pronuncien este, de manera más natural y coloquial, lo pueden hacer I don't wanna work. I don't wanna work today. I don't wanna work today. Ya creo que me lo están preguntando. Sí, muy bien. Luciana, ¿por qué a my friends no le pone usted don't? Eh? Ah, ¿Por qué le pone usted don y no dozen? Ah, ok, por eso, porque el sujeto es mis amigos. O pues sea, estamos hablando de ellos. Como hablamos en plural, ¿sí? Por esa razón. Estamos, si hablamos en plural, entonces ah, utilizamos el don't. Si hablamos en singular, el dozen. Esa es la respuesta. Muy bien. Mauricio Borjas también, exactamente, ahí puede quedar de las dos. Eh, she doesn't like to cook o she doesn't like cooking. Hay verbos que admiten estas dos formas. Y el ING, eh, eso se los expliqué creo en el bloque, en el módulo 2, eh, la diferencia entre gerundio e infinitivo. Hay verbos en inglés que te admiten las dos formas. Un verbo con el tú o bien con ING y lo traduces como infinitivo. Aquí dice... A ella no le gusta cocinar. She doesn't like to cook. She doesn't like to cook. No le gusta cocinar. Pero si alguien pone she doesn't like cooking, también es correcto. Y también lo traduces como a ella no le gusta cocinar. Sí, eso también es correcto. Ahora también hay otros verbos que solamente admiten una sola forma. Si creo que ya me lo pidieron, voy a hacer una clase de eso. Eh, por ejemplo, el verbo in, uh, enjoy, el verbo enjoy, disfrutar. Si quisiera yo decir que a ella le encanta uh, cocinar, pero muchísimo, entonces diría yo, she enjoys cooking. Después, cuando utilizas enjoy, después, si, si utilizas otro verbo, ese verbo a fuerza tiene que ir con ING. Eso es algo particular de algunos verbos. Muy bien. Ok, sí, ya les dije que sí, me faltó el today ahí. I'm so sorry for that. Um, me pregunta: um, el verbo tener es have, ¿por qué coloca make? Ah, ok, sale, muy bien. Esas se llaman colocations también. Este A ver, eh, quien, me, quien me esté preguntando. Este, para. Um, en inglés. Hay ciertas expresiones que se dicen con otro verbo, sí. Ciertas expresiones para nosotros es tener eh, sentido. Lo, lo decimos con el verbo tener, pero en inglés eh, esa expresión se dice con el verbo make. It doesn't make any sense. It makes sense. Decimos tiene sentido. It makes sense. Lo decimos con el verbo make. Ya estas estructuras las reconozco yo ya de oído de tanto que las escuchas y las utilizas. Pero sí, este. Es, esa es la razón, amigo. Quien me está preguntando, esa es la razón. Este, en inglés, esa expresión make any sense se utiliza el verbo make, aunque en español se utiliza el verbo have. Recuerda que sucede lo mismo con tener hambre. En español decimos tener con tener hambre, y en inglés se dice con el verbo to be. Sí. Be hungry, ¿sale? Es, son diferencias, diferentes formas de expresar. En español las expresamos de una manera. Y o con un verbo, y en inglés se expresan con otro verbo. Sale. Eso también debemos irlo aprendiendo. Muy bien. Sí, today va pegado. Va juntito. Today. Ah, correcto. Es correcto. Josefa Barreno también es correcto lo que tú estás diciendo. Muy bien. Sí, también, este, colemanuel se utiliza la misma estrategia docu. eso sí. Ok, correcto, muy bien, muchas gracias. Okay. Derly Vargas, si quieres decir que no fuiste a trabajar eh, hoy, entonces en este caso estarías utilizando otro auxiliar, el auxiliar del pasado. El auxiliar, auxiliar del pasado es el did. En este caso, I didn't go to work today. I didn't go, no fui a trabajar. Sí, ahí se tiene que utilizar otro. Lunes a las 10. Correcto. Muy bien. Sí, el Cioiego. Sí, sí, bueno. Sale. Entonces esta, estamos este, otra vez entendiendo esto. Vean cómo entonces. Eh, algo que tenemos que aprender a no pensar en español no pensar en español, pensar en inglés. Pensar en inglés es seguir la nemotecnia suave. Sí, suave. Sí. porque si piensas en español y quieres traducir palabra por palabra, no vas a, te vas a seguir traumando, mis amigos. Mis amigos y mis amigas, sí, los quiero mucho, ya saben, los aprecio mucho por todo el apoyo que siempre me han dado. Por eso con mucho gusto estoy con ustedes todos los lunes. Sí, si ustedes quieren traducir palabra por palabra, se van a seguir traumando, se van a seguir trabando en su aprendizaje. ¿sí? Porque vamos a suponer esta última: a ella no le gusta cocinar. Si lo quieres traducir palabra por palabra, primero vas a. ¿Cómo se dice A? Bueno, ella sí sabes cómo. ¿Cómo se dice no? ¿Cómo se dice LES? Luego me preguntan, maestro, ¿cómo se dice LES en inglés? Les digo: Hijos, no existe esa palabra en inglés. No existe. En inglés solamente existe la palabra o la mnemotecnia estructura suave. Identifica el sujeto, el auxiliar y después el verbo. Y al final todo después del verbo. ¿sale? Solamente eso ya iba incluido el es. Entonces, she doesn't like, a ella dice, a ella no le gusta. Sí, perdón ahí, yo no sé por qué le puse el es. Híjoles, ya. Es, es a ella no le gusta cocinar. Sí, pero el «le» también no existe. Sí, o a ellos no les gusta cocinar si fuera plural. ¿sale? Ese tipo de cosas tienen ustedes que aprenderlas, amigos. Acuérdense seguir esa, esa triada, sujeto, auxiliar, verbo. Sara Ramírez, sí, es difícil. Bueno, el español... No es que necesariamente este no pienses definitivamente en español. A lo que yo voy es no traducir palabra por palabra, amiga, ¿sale? Tú nada más en español piensa en la idea que quieres comunicar, ¿sí? Piensa en la idea que quieres comunicar. Si quieres decir no me gusta bailar. ¿sí? Entonces nada más, acuérdate. Sujeto yo, auxiliar don't, I don't, verbo like dancing. I don't like dancing. Sí, eso. O sea, piensa, eh, no traduzcas palabra por palabra, sí. ten la idea en español, pero no la traduzcas palabra por palabra. Eso me refiero. Bien, continuamos. Para las preguntas, ¿qué pasa cuando hacemos preguntas en este, en inglés y en presente simple, que es el tema que estamos abordando? Sale. Cuando hacemos preguntas, otra vez lo mismo, va a estar presente la la misma triada: sujeto, auxiliar, verbo. Pero cuando hacemos preguntas, por eso les dije ahí al principio una regla general del inglés. El auxiliar, el verbo to be o el verbo modal, lo que estés utilizando, siempre lo vas a colocar antes del sujeto. Antes del sujeto. Ok, vean entonces. Primero colocamos entonces el auxiliar, lo identificamos porque es lo que primero debemos escribir. Después va a ir el sujeto. Y después al final el verbo con sus complementos. De esta manera, do you smoke? Si se dan cuenta, es el mismo orden que aprendimos anteriormente. Lo único que va a cambiar aquí es que la posición del auxiliar va a cambiar nada más. Lo demás se queda en el mismo lugar. Okay. Lo demás se queda en el mismo lugar. Do you smoke? Does your brother drink? Do they work here? Do you have brothers? Does he play the guitar? Do you live here? Does Lucy speak English? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Does Lucy speak English? do you live here does he play the guitar do you have brothers do they work here does your brother drink do you smoke okay pues vean, es sencillo amigos completamente sencillo sale aquí la única diferencia es que el auxiliar lo vamos a poner antes del sujeto sí y aquí estoy poniendo el auxiliar pues positivo, lo estoy poniendo así tal cual también puedes hacer preguntas negativas por ejemplo te puedo, te puedo preguntar ¿fumas? te digo ¿do you smoke? o también te puedo decir ¿no fumas? Si, si te voy a hacer una pregunta negativa entre comillas entonces te diría yo ¿don't you smoke? ¿don't you smoke? ¿don't you smoke? ¿don't you smoke? ¿sí? Pero otra vez lo mismo, el auxiliar, ya sea positivo o negativo, lo ponemos antes del sujeto, antes del sujeto de tu pregunta. Muy bien, ahora sí, vénganse con sus preguntas. Cualquier duda que tengan, aquí estoy. Cualquier duda que tengan. Sí, eh, eso es también. Nahuel me está preguntando, ¿en Does He Play? ¿Does He Play the Guitar? Sí, eh, los nativos, voy a hacer una clase específica este, eh, explicándoles esto. Normalmente la H se sí, la brincan ahí y dicen, does he, ¿Does he Play the Guitar? Sí, ¿Does He Play the Guitar? Eh, o cuando este, queremos decir... Eh, Dile que estoy aquí, dile a él, en lugar de decir, tell him I'm, I'm here, dicen, tell him, tell him I'm here, tell her, tell her, dile a ella que estoy aquí, tell her, no dicen tell her, dicen tell her, tell her, diles a ellos, tell them, ¿sale? Los nativos normalmente hacen eso, lo van a hacer, lo más, los nativos no se van a complicar la vida, ellos lo van a hacer lo más fácil posible, lo más fácil posible, ¿sí? Lo más fácil posible. Es como les decía yo, a ver, eh, eh, si quieren decir la puerta de al lado, en lugar de decir next door, simplemente pronuncian hasta la X, y next door. Sí, simple, lo, lo más fácil que sea para ellos. Muy bien. Derli Vargas, así es, los auxiliares en inglés se utilizan para negar y para preguntar. ¿Sí? Para negar y preguntar. En inglés no podemos negar con el no solito como lo hacemos en español. En inglés a fuerza necesitamos utilizar un auxiliar para negar o para preguntar. ¿Sí? Muy bien. Cualquier duda ya saben, estoy aquí para responder. Teacher, en la 3-4 ¿por qué solo lleva una? ¿Por qué solo una lleva don't? Ah, perdón, en cuál Este me está preguntando José Gutiérrez. My friends don't have a car. Si sí, los tres suenan como mío. Ah, no, no estoy, no entendí muy bien chocolate eh, se pronuncia chocolate chocolate pero ellos normalmente este ya no pronuncian eso también es algo que hacen muchos los nativos aquí ya no pronuncias la o que está aquí esta ya no la pronuncias entonces, y, y, y la E también ya saben que al final no se pronuncia, entonces solamente trata de pronunciar chocolate, chocolate, casi como si hasta acá esta E fuera una E, chocolate, chocolate. Sí, así es como lo, los nativos, las eh, vocales que no se acentúan, normalmente a veces las omiten, sí, también. Pero bueno, voy a hacer algo específico, una clase ahí. Chocolate, chocolate. Chocolate. Si lo pronuncian todos, dirían chocolate. Chocolate. Pero de manera más natural, solo digan chocolate. Chocolate. Muy bien. Verónica, bienvenida. Muchas gracias. Estoy aquí para ayudarles. De eso se trata. Tener ese espacio para nosotros. Es solamente nuestro espacio. Para las 500 o 1000 personas que estemos los lunes, es un espacio para nosotros. Ok, correcto. Muy bien, bueno, no hay dudas. Continuamos entonces. Sale, do you smoke, do you drink? Cuando te hagan una pregunta, cuando te hagan una pregunta. Uh... <laughs> sí, está la dando Firulais, así es. También quiere aprender inglés, ya ven, siempre le gusta y casi siempre de que estoy haciendo una clase, ahí está. Luego lo han de escuchar ustedes, aunque trato de editar, pero pues siempre. Sabe que estoy en clase y quiere participar. <laughs> bueno, continuamos entonces. Cada amigos que les hagan a ustedes una pregunta eh, con, en este caso estamos viendo el auxiliar do. Siempre en inglés se responde con esa pregunta. Perdón, con ese auxiliar. Por ejemplo, si te preguntan do you smoke, fumas? Do you smoke? Do you smoke? O do you drink? Do you smoke? Do you drink? Eh, la respuesta es la siguiente. Sí, si dices que sí, simplemente dices, yes, I do. No, I don't. ¿Qué significa yes, I do? Significa sí, sí, fumo. Pero ya no tienes que decir, yes, I, I smoke. No digas eso. O sea, si te dicen, do you smoke, fumas? No digas, yes, I smoke. No, eso es incorrecto. Tú simplemente di, yes, I do. O no, I don't. Do you drink, Thomas? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Acuérdense de esto. ¿sí? Siempre de que ustedes les pregunten con un auxiliar, con ese se tiene que responder en inglés. Te puedo preguntar, ¿fuiste a la escuela? ¿Did you go to school? ¿Did you go to school? Si fuiste, dices, Yes, I did. O No, I didn't. Pero entonces siempre vas a estar respondiendo con ese mismo auxiliar. Si fuera una tercera persona, eh, la pregunta para una tercera persona, por ejemplo, does she have kids? Tiene niño, tiene hijos ella. Does she have kids? Does she have kids? Yes she does o no, she doesn't. Does she speak English? Habla ella inglés? Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Vean, entonces, esta es la diferencia, pero se sigue respetando esto que les estoy diciendo. Aprendas, aprendan también eso, traten de practicar. Ya saben que la mejor persona con la que pueden practicar es con ustedes mismos. Traten ustedes de hablar solitos, ¿sí? Solitos. Muy bien. Uh, ok, a ver eh, si hay preguntas. Uh, um, vamos a ver si hay preguntas. Eh, aquí estoy. Okay. Okay. ok, correcto. Muy bien, si tiene alguna pregunta, aquí estoy. Ok, continuamos entonces. Entonces ya vimos... Hay también preguntas, amigos. Hay también preguntas en este. Hay preguntas en inglés que llevan una palabra interrogativa. ¿Cuáles son esas palabras interrogativas? Las siguientes. Te pueden preguntar: ¿Dónde trabajas? ¿Dónde viven tus papás? Hay una palabra interrogativa: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Sale? Esas palabras eh, interrogativas en cualquier pregunta en inglés siempre se colocan primero, ¿sale? Ya con esto vamos a culminar este tema. Entonces, todas esas palabras, si se dan cuenta, son palabras que tienen W. Where, what, why, how, who. ¿Sí? Y ya una vez que colocas esto, después respetas lo que estuvimos aprendiendo el día de hoy. Después seguiría el auxiliar, después el sujeto, el verbo y sus complementos. Auxiliar, sujeto, verbo con sus complementos. Listo. De la siguiente manera. En cada uno quedaría de la siguiente manera. Donde trabajas? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Donde viven tus papas? Where do your parents live? Where do your parents live? What do you need? What do you need? What does she do? Why do you live here? How does he feel today? Who does he live with? Muy bien. Aquí antes de que me pregunten, amigos, aquí al final antes de que me pregunten, ¿con quién vive él? ¿Por qué el with lo ponemos al final? También recuerden cuando hacemos preguntas en inglés que llevan preposición, la preposición va al final, ¿sale? Primero colocamos todo y este como el orden que aprendimos y la preposición va al final. Es una pregunta muy parecida a cuando te preguntan de dónde eres. Vean, de dónde. No decimos from where are you. No, decimos where are you from. La preposición from la colocamos hasta el final. Si me van a preguntar eso, ya se los estoy respondiendo. Me estoy adelantando. Muy bien. Pero cualquier duda, aquí está su servidor. Teacher, uh, necesito saber incluir el do. Joana García, uh, a ver, el do simplemente, a ver, el does lo vas a utilizar para si el sujeto de tu pregunta es él, ella o eso. Si tu sujeto no son ellos, utilizas el do sin ningún problema, ¿sale? No te, no te confundas. Okay. No entendiste, Alexis, lo del diden, no lo entendiste. Bueno, probablemente no lo entendiste porque no se los expliqué. El didn't es un auxiliar que lo utilizamos para el pasado, también para negar, pero en pasado simple. Esto es presente simple, en pasado simple. Si dices, eh, no fui a la escuela hoy, entonces dices, I didn't go to school today. Ya estás hablando en pasado. Estás negando, pero en pasado, estás utilizando la auxiliar didn't. Pero ese lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahorita vamos poco a poquito, amigo Alexis. Uh, muy bien. No, este, qué bueno que me preguntas, este, Eri Delgado. Este, qué bueno que me preguntas. Dice, cu cuando nos están preguntando, ¿do you smoke? Eh, y si queremos decir no. I don't. Este, ahí sí tenemos que enfatizar este, la palabra. Ahí sí se pronuncia don't. No, I don't, porque estás enfatizando. No, I don't. Solamente las palabras amigos en inglés, la mayoría de ellas, tienen como dos pronunciaciones, una fuerte y una débil. Eso incluso lo van a encontrar en los diccionarios, en el Cambridge que les recomendé. Ahí van a encontrar también eso, que muchas palabras tienen dos pronunciaciones, una débil y una fuerte. Cuando enfatices algo vas a utilizar la fuerte y cuando no se utiliza la débil, sí. Para quien me está preguntando, entonces ahí sí tienes que decir no I don't, sí. no I don't, sí. no I don't. No, no fumo. Ah, ok. Me preguntan qué hace ella. Bueno, fíjate, what does she do? ¿Por qué? Eh, bueno. Acuérdense, el do, eh, sí, te estás confundiendo aquí porque está el do. Aquí es que la palabra do tiene dos funciones, una función como verbo y una función como auxiliar, amigo. ¿O, o quién me está preguntando, amigo o amiga? Armodrillo, tal, Paedan. Ok, mira, lo que pasa es que ahí el do, el que encerré, es verbo, el verbo hacer. Pero como auxiliar el que está acá en color rojo no significa nada. Si sí, como auxiliar no significa nada, pero como verbo sí significa hacer. Entonces aquí What does she do? ¿Qué hace ella? ¿A qué se dedica? Sí, normalmente ¿cuál es su profe profesión? So, he lives o he live? ¿Dónde está? Ok, aquí en la última. Al verbo ya no se le pone la S. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el auxiliar es el que lleva la, la S o la S lo lleva el auxiliar. Mira, aquí está. Sí. Solamente en las afirmaciones es cuando el verbo en tercera persona, Iván, lo toca yo, solamente en las afirmaciones con terceras personas es cuando le colocamos al verbo S o S. Por ejemplo, si, si quisieras decir, él vive conmigo, he lives. O sea, ahí sí lleva la S, lives with me, he lives with me, él vive conmigo, es una afirmación. Pero en negaciones y preguntas, el verbo ya no, no tiene ningún cambio, porque el cambio lo sufre el auxiliar, si te das cuenta, aquí el auxiliar es el que le estamos colocando la S o la ES, esa es la razón. Sí, correcto. Bueno, qué bueno se están ahí dando ustedes este, aclarando. Muy bien, amigos. Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Ya saben ustedes. Ah, correcto. Voy a pasarme a, este, a YouTube directamente. Ay no, 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 no. Voy a pasarme a YouTube correctamente. Aquí estoy aquí otra vez en YouTube con ustedes. Y um, muchas gracias por quedó clara la duda. Perfecto. Muy bien, toca yo. Sombrero loco. Sale, entonces, este, Misael Medina, ¿cuál es la diferencia, me imagino, entre live y life? Bueno, live es vivir, es el verbo vivir, y life es la vida, ¿sale? Live, podríamos decir que es el verbo, y life es el sustantivo. Live, life. Esa es la diferencia, eh, Misael Medina. Uh, ¿Sí? de Nelly María. Sí. A ver. Alfonso Torres Ramírez, gracias por tu super chat. Dios te multiplique tu bondad. Muchas gracias. Ok, muy bien. Uh... Cualquier duda, amigos, aquí estoy, ¿sale? Estoy atendiendo ahorita, pasamos a la sección ya de preguntas de manera general, este, y pues listo, aquí estamos. Si tienen alguna duda, este, aprovechamos esto. Recuerden que de eso se trata. Teacher pregunta: cuando se usa el auxiliar did, el verbo se escribe en presente o en pasado, en presente, este amiga. A ver quién me está preguntando. Este, ah, sí, solo los auxiliares se, se utilizan solo para preguntas y para negaciones. Y el did, como me dijeron. El que, el que te va a indicar el pasado es el, el auxiliar de por eso ya en negaciones y preguntas el verbo tiene que ir en presente. El verbo solamente lo colocas en pasado en afirmaciones. José Gutiérrez, excelente. Excelente. Muy Very bien. Good. Muy Very good try ah huh? Nahuel, voy a hacer alguna clase que, que incluya eh, este tipo de este idioms que me preguntas o, este, o también estas esto que estuvimos viendo con make any sense ¿sale? Ok, Susan, a ver, profe, por favor, respóndame, dime, Susan, no 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 te leí, a ver. Susana, el profe. Los, los auxiliares, estos se utilizan. Sí, solo con preguntas y, y con negaciones. Así es, solamente para eso se, se utilizan. Ok. Maribel Aparicio, gracias. Ay, ni me los ven ya. <laughs> sí, gracias. Ada. Ada Álvarez López. Muchas gracias por tu super chat. Muchísimas gracias. Un abrazote. Ah, muchas gracias. Este, Pues bueno, si les sirvo de apoyo para quien me dice, si les sirvo de apoyo a sus clases que tienen de manera particular, de eso se trata, sí, tener ese espacio para que nos ayudemos, para que pueda yo ayudarlos con preposiciones. Muy bien, voy a tratar de hacer eso. Alejandra Rivas, ¿por qué al último lleva el with? Porque es la preposición este que les, acaba, les acabo de hablar. Es algo muy parecido. Mira, cuando vas a hacer una pregunta en inglés y esa pregunta inicia con una preposición en español. En inglés esa preposición tiene que ir al final. Por ejemplo, cuando preguntamos de dónde eres, no decimos from where. No decimos de dónde, from where are you. Decimos where are you from? El from, que es la preposición, lo mandamos hasta el final. Lo mismo, por eso aquí lo estoy poniendo hasta el final. Ada Álvarez López. Muchas gracias. Muchas gracias. sale sigo leyendo sus preguntas. Teacher, la forma correcta sería: Do you need more gold? Sí, se te refieres a oro. Ok. René y María. Okay. Me explique un poco más acerca de las proposiciones al final. Ok. Eh, te puedo preguntar con quién trabajas fíjate te puedo preguntar con quién trabajas entonces este en español inicia la preposición con y después viene la palabra interrogativa con quién sale entonces en inglés esa preposición la tienes que poner hasta el final por regla general es una regla de, 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 del, este, del inglés entonces tienes que decir primero who do you work with? El with, si, te, si escuchaste, lo puse hasta el final. Sí. Al igual, ustedes nada más acuérdense de la pregunta que ya se saben. Where are you from? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde son? El from, ¿cómo se pone hasta el final? Leticia, a ver, ¿qué, qué, qué me preguntas, Leticia? Leticia, Leticia. A ver, Leticia... Uh... Leticia, Leticia. Leticia. ahorita, ahorita checo tu pregunta. Leticia, Leticia. Profe, ¿qué libro me recomienda en inglés, porfa? ¿Algún, algún libro que te recomiende yo? Bueno, eh, un libro que yo recomiendo es el Touchstone. Touchstone. Sí, es un libro que te pudiera yo recomendar. Como de tocar y después piedra. Muy bien, correcto. A ver, más preguntas, estoy atendiéndolas. Um, ¿Qué día son sus clases? Eh, son los lunes a las 7. ¿Cuál es la diferencia entre tú y also? Eh, el also y tú significan también, pero el tú. El also se coloca al igual que los adverbios en medio de eh, el sujeto y el verbo y el tú se va al final. Hay unas pequeñas, hay más diferencias, pero uh, si quieres lo, lo explique yo más a fondo lo explicaré en una clase. Ah, el eh, 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 si sí, olvido eh, es una editorial, es, creo que es Cambridge o Macmillan, no recuerdo ahorita. Ok, correcto. Sí, lo pueden hacer, José Andrés. Lo pueden hacer. Okay, aquí hay otra pregunta. ¿Por qué your parents? En pregunta no se usa dos. Porque hablamos de your parents, tus papás. Hablamos de, en plural. Acuérdate que el dos se utiliza para el singular. Si hablamos de una persona. Pero si hablamos de your parents, si utilizamos un pronombre para tus papás, decimos ellos. Entonces, por esa razón no se utiliza ahí el dos. Ok. Sí, Daniel es correcto. Happy Valentine's Day, Darley Vargas. Más o menos, Susan. Más o menos. Muy bien. Bueno, amigos. Entonces, aparentemente creo que esas son todas las dudas que suscitaron en la clase del día de hoy. Pues ya nos hemos. Could este, eh, you please read me? Uh, ajá, pero dime qué es lo que qué pregunta tienes, este M J R M L. -L. Okay. Okay, correcto, muy bien, sí, eso es correcto. Pues bien, amigos, entonces el uso de hub como auxiliar, ajá. ¿en qué momento se usa? Lulú Saavedra, me brinqué tu pregunta. Es que no, me la puedes repetir. A ver, Lulú Saavedra, ¿cuál es tu pregunta? No importa, aquí, este, si tienes alguna pregunta, yo aquí sí la encuentro. O me la podrías repetir, Lulú. Please. Bueno, ya cualquier pregunta es que ya a veces se eh, me pasan todas y no, no las puedo ya encontrar. Pero cualquier pregunta, ustedes saben que me lo pueden hacer de manera personal. Ahí tienen mi WhatsApp, ahí tienen mi Messenger y ahí tendrán eh, la respuesta. Muy bien, amigos, entonces eso sería todo. Recuerden que nos vamos a ver el próximo, el próximo lunes. Pues ya ahorita espero, me imagino que han de tener una, una cena muy romántica este ahorita todos ustedes. Eh, se van a pasar ahorita con, con sus novios, sus novias sus esposos, sus esposas. Les mando un fuerte abrazo, ya saben, el aprecio que les tengo. Muchas gracias de antemano por todos los likes que le dan este, a, a, a mi canal, el apoyo que me dan, a veces incluso sus donaciones. Muchas gracias, todo eso me ayuda muchísimo. Y este, les mando un fuerte abrazote y mis mejores deseos. Nos vemos en la siguiente clase, amigos. Próximo lunes. See you next Monday. Good night.